Nosaltres som catalans. Visca la Catalunya primera. Nosaltres, els éssers humans anomenats emigrants en aquest part del món, denunciem l'abús sistemàtic dels àmbits socials, laborals, culturals i econòmics. Això és el que denunciem. Rebutgem amb fermesa la llei d'estrangeria. No volem més la llei d'estrangeria. Rebutgem plenament el centre d'internament per estrangers i denunciem la repressió constant i totalment il·legal segons la Constitució espanyola. Confirmem la nostra adhesió a aquesta societat que ens ha rebut afectuosament i agraïm la complicitat de la societat civil i a 96 associacions no governamentals que ens recolzen. Gràcies. Declarem ara i aquí, amb veu alta i a tot el món, que som éssers humans i volem ser tractats com a tal. Volem que l'Ajuntament compleixi les seves promeses i que ningú dels que estaven a Calàfrica hagin de dormir al carrer. Que cap persona és il·legal. Cap persona és il·legal. Cap persona és il·legal. Moltes gràcies. Un saludo emocionado a la Barcelona por la dignidad, que somos todas y todas las que estamos aquí. En un día de fiesta de la ciudad de Barcelona, estamos aquí, hombres y mujeres, en esta plaza de Sant Jaume, para luchar por los derechos de las personas inmigradas, que hemos adoptado a Barcelona como nuestra, porque somos vecinos y vecinas, porque estamos discriminadas por la Generalitat de Cataluña, por el Ayuntamiento de Barcelona y por el Estado español a través de la subdelegación de gobierno. El 23 de julio hubo el desalojo de la nave de Puigcerdà en Poblenou. Las tres administraciones se reunieron con la Asamblea Solidaria integrada por los inmigrantes de la nave, organizaciones de apoyo que no querían más desalojos con violencia, detenciones y expulsiones. Estos fueron los compromisos de las administraciones. El alcalde de Barcelona, en todos los medios de comunicación, prometió que los habitantes de la nave de Puigcerdà tendrían techo y demandaría que tuviesen papeles aunque fuera sin contrato. La Generalitat, dentro de sus competencias, se encargaría de incluir a las personas con papeles al plan de inserción laboral y búsqueda de empleo. La subdelegación de gobierno se comprometió a la tramitación de los papeles si el ayuntamiento y la Generalitat nos eximían del contrato de trabajo. Pero la realidad es muy diferente, compañeros y compañeras. El ayuntamiento no ha dado el informe de arraigo social sin contrato, que se comprometió en esta misma plaza, en ese espacio de arriba, sino que nos entrega una hoja en la que señala que los habitantes de la nave no cumplen los requisitos de arraigo. Hay 155 personas que tienen más de 3 años, 5 años, 8 años viviendo en este país. Y el ayuntamiento dice que no tenemos arraigo. Tienen pruebas, concursos de catalán, castellano y oficios varios, pero solo tienen un documento que dicen que recomiendan una solución por razones humanitarias dada su vulnerabilidad. El Ayuntamiento de Barcelona se está demorando semanas y meses para empadronarnos. La Generalitat dilata igualmente los informes de arraigo, creando un verdadero obstáculo para la tramitación de los papeles. Toda esta lentitud es para que las personas inmigradas se aburran, se dispersen y abandonen. Las tres administraciones aguardan a que cunda el cansancio y la desesperación. La administración es una piña para no cumplir las promesas.
sus mujeres que luchan por sus derechos. Por eso estamos aquí, para decirles que no abandonamos, que vamos a luchar por nuestros derechos. Vivienda, trabajo, papeles y dignidad. Hello, on the 24th, we will meet 10 in the morning, 10 a.m., 10 o'clock a.m. in the morning, on the 24th, Tuesday, in the Eastern Seville. We are going to meet over there. And everybody, try to inform your friends. Try to inform everybody that we are going to fight for our rights. We are going to fight for our nationality. We are going to